Muy buenos días, amigos del agropecuario. Estamos precisamente en este momento en la finca La Rebusca, propiedad de don Romano Orlich. Nos acompañan algunos miembros del equipo del programa El Agropecuario. Ahorita tenemos en cámara a don Walter Badilla, quien ha sido productor y es amigo constante de todas estas giras. A nuestro director, el ingeniero Miguel Ángel Grillo. Buenos días. Don Romano Orlich, propietario de la finca. Nuestro colega y amigo Gonzalo Barquero, quien además de productor de ganado también tiene participación en Palma Africana y que va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar durante la visita del día de hoy. Don Romano, ya que estamos aquí en su oficina, queremos aprovechar para que nos cuente un poquito de su experiencia y de su vivencia acá en la zona de Sarapiquí. Bueno, Oscar, como ya les dije en el programa anterior, pues muchas gracias por venir. Yo no sé por qué me escogen a mí como referente. Como referente de algo. Nada especial, un hombre de trabajo. Como usted sabe, yo me gradué en la Universidad de Cornell en el año 46 y modestia aparte, con honores, pero me vine a trabajar porque era más interesante ser finquero que ser profesional. Sin embargo, debo aclarar que he tenido algún éxito por ser agricultor educado. Eso sí, la educación sí me sirvió como agricultor. No quiero decir que no se deba ir a la universidad para ser buen agricultor. Creo que es necesario. Uno debe cultivarse si quiere tener éxito. Veníamos saliendo de la revolución del 48. Ganas de hacer finca. Me enteré que aquí había tierras baldías y me vine a meter a Sarapiquí hace 64 años. Yo creo que fui de los foráneos de San José, de los Glostoras, que llamaba Pepe Figueres, el primero que se metió a no peinarse con Glostora. He podido hacer dos fincas de banano sumamente productivas, de las más productivas del país. Estamos entre los primeros en producción. Nuestra finca Pénjamo, hace 2 años, fue la finca más productiva de Costa Rica. Como no le pude robar al vecino 20 racimas que me hicieron falta para ajustar las 4.000 cajas, el vecino no se las dejó robar. Entonces no llegué a las 4.000, pero anduvimos muy cerca, a pesar de ser Sarapiquí una zona de muy poca luz. Pero hemos tenido éxito con la producción. La productividad nuestra es buena, andamos siempre arriba de 3.600, 3.800 cajas. Este año tal vez hemos sufrido un poquito porque hubo mucha sequía a principios del año, pero siempre vamos a salir con una buena productividad. Como había estudiado ganadería, pues me metí en una finca ganadera pequeña, exitosa, muy bonita. De pronto vino el boom de la palma africana, me interesó y me metí a sembrar palma africana en esa finca, porque al muestrearla para banano solo me daba para 2.500 cajas, y teniendo fincas de 3.000 y pico, pues no se justificaba tener una finca de 2.500. Entonces decidí sembrarla de palma. Ahí se me ocurrió hacer un establo. Tengo un establo de 210 cabezas que vamos a ir a visitar, unas 30 hectáreas de pasto de corta y unas 110 de palma africana. Me ha gustado el negocio de la palma. Voy a hablar en contra de mi querido amigo Miguel Ángel Grillo. La ganadería no da mucho trabajo.
Esa finca la veíamos entre cuatro, tres peones y yo. Digamos cinco, porque yo venía por dos porque trabajaba más. Ahora, esa misma finca tiene el establo, produce 2.500 sacos de abono orgánico por mes que le pongo a los bananales y le da trabajo a 22 hombres. Quiere decir que socialmente es un cambio muy drástico. Y a pesar de que yo soy ganadero de corazón y de sentimiento, pues tengo que reconocer que el país necesita ocupación, que no se justifica que haya 10%, 15% de desocupados, que hay que darle comer a todo el mundo. Y tal vez el mejor mensaje que recibí yo fue cuando me estaban operando de un cáncer de estómago y estando en la sala de cirugía, encomendándome a Dios, se me vino a la memoria la primera lección del catecismo, que decía, ¿para qué estamos en este mundo? Y la contestación del Padre era, para amar y servir a Dios. Entonces yo decía, ¿cómo diablos puedo yo servir a Dios si eres omnipotente? Entonces me cayó la peseta. Y él me dijo, sirviendo al prójimo. Bueno, darle trabajo y comer a la gente, eso es servir al prójimo, eso es ayudar. Además de que uno ayuda al país, ayuda al prójimo. Entonces, con esa consigna de mente, me he dedicado a trabajar un poquito más a los 88 años de edad, tratar de servir al prójimo y compensar en parte lo que no hice antes. Hacerlo ahora, por lo menos antes de que me llegue el día de rendir cuentas de verdad. No al banquero ni al juez, al único juez de arriba, que es el que vale. Es una vivencia que tuve, una iluminación, ¿verdad? De pronto de que debía de dedicarme a eso un poquito más. Entonces, yo he encontrado que el negocio de la palma africana, en este caso, le da de comer a la gente, es factible para un parcelero, para un colono, un poquito más que la ganadería. Magnífico, don Romano, si le parece, ¿comenzamos la visita? Yo creo que vamos, porque el día es corto y empezó a las 3:30 con el programa de don Miguel, a las 4, ¿verdad? Después seguimos con Tres Patines, que ya me aburre. Entonces, me vengo a la finca a ver la entrada de trabajadores, ¿verdad? Así es que ya es tarde. Muy bien, adelante. La finca se llama Pochote. ¿Por qué? No sé, porque aquí no es tierra de pochote. Pero bueno, así le pusieron. Empezamos con dos módulos, que son los dos del centro. Son para 55 animales cada uno. Al hacer un planché de cemento nos dimos cuenta que estábamos desperdiciando. Entonces cerramos con techo. Hicimos dos módulos adicionales de 50, uno a cada lado. Entonces, en total, nosotros podemos manejar aquí entre 200, teóricamente 210 animales. Generalmente no está el número completo porque estamos sacando y metiendo. Aquí aprovechamos dos cosas. Por un lado, el engorde del ganado. Y por el otro lado, el abono orgánico. Como ustedes pueden ver, ellos tienen una cama de acirrín, más o menos son 600 sacos por corral. Producimos unos 2.500 sacos de abono orgánico por mes, por cada 4 semanas, que se lo ponemos a los bananales. Este ganado se compra en subasta, así es que es todo tipo de ganado, todo tipo de cruces. No hay campo en la finca para tener cría propia. Y vendo también en subasta. Más o menos
uno de los errores que cometí fue no calcular el árbol de corral. Se ocupan unos 60 centímetros por cabeza de comedero. Entonces quedan 4 o 5 que después vienen a comer al final. No todos pueden comer a la vez. Le damos canoas completas de pasto de corta, más o menos entre 35 y 40 kilos de pasto por cabeza, ¿verdad? Por día. En el caso del trailer, es un trailer de 6 metros cúbicos y usamos más o menos unos 7 viajes en el día. La ganancia de peso oscila muchísimo, va desde 400 gramos en algunos casos, hasta he tenido ganancias de peso animales hasta con 1400 gramos diarios. Es una barbaridad, ¿verdad? Además del pasto, don Romano, ¿con qué suplementa usted la alimentación? Suplemento con unos 6 kilos de coquito de palma africana, que es eso que está ahí en esos sacos. Ese se lo compro a Palmatica. Es un producto caro, dicho sea de paso. Don Romano, ¿no era que usted estaba también pensando suplementar con caña de azúcar? Tengo aquí caña de azúcar, la recomendación de chino, ahora se las enseño. Me da más rendimiento el pasto de corta gigante. Yo tengo un híbrido, que es ese que están viendo ahí. Es un híbrido que me apareció en una de las fincas de banano. No sé de dónde lo traje, pero es un gigante muy superior al mar alfalfa. Y una diversidad biológica muy alta. Ahora le estoy dando cantidades de semillas, un corte enorme a Carlos Enrique González, que están llevando al pelón de la basura. Y se imaginan ustedes que es para producir electricidad. Está el tonelaje que da, que lo secan y lo queman para producir electricidad. Y están llevando semillas desde aquí hasta el pelón. Ya se han llevado como 20. ¿Y cortes cada cuánto están haciendo? Nosotros cortamos cada 6 semanas. Eso que se está llevando Carlos Enrique es porque se me pasó. Se encañó. Ahora podemos ver un poquito más. Es muy bueno. Es este mismo que están viendo aquí. No se degenera. A mí tiene poco camerún, ¿verdad? Ese morado. Don Romano, háblenos un poquito de cómo se hace el proceso de abono orgánico a través de las excretas del ganado y el piso que usted pone. Bueno, es tan sencillo que me da vergüenza decirlo, porque no hay ningún proceso. El proceso lo hacen los microorganismos. En realidad, nosotros ponemos aserrín, que dicho sea de paso, se está encareciendo bárbaramente. Ya yo, a través de un muchacho que ustedes van a conocer en el laboratorio, ya tenemos una bacteria que come aceite. Entonces, vamos a empezar a usar el residuo de la palma africana, que no es bueno ponérselo al suelo directamente por la cantidad de aceite, ¿verdad? Pero si ya tenemos la bacteria que se come el aceite, yo ando enredado con todo y por todo lado. Don Romano, la naturaleza es complicada. Y si nos cuenta un poquito cómo obtiene usted esos microorganismos y cómo los incorpora. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, porque vamos a ver la biofábrica ya en funcionamiento. Aquí tengo una pequeña que apenas estoy montando. En cada finca tengo que tener una biofábrica.
Es simple, yo les cuento que les eché esta mañana de ustedes los buenos y nosotros los malos. Para mí sigue siendo un cuento real y verdadero, ¿verdad? El suelo de nosotros está enfermo, ¿verdad? Llevamos 50 años echándole cochinada, y herbicidas, y químicos, y abonos químicos, y cuanta porquería se nos ocurre, y nos venden los comerciantes, se la echamos. Entonces es un suelo enfermo. Cuando Miguel Ángel estaba enfermo, ni siquiera podía hablar en el programa. Fue cuando empezó a hablar los. Así es. ¿Verdad? Uno enfermo no produce. Jode. Jode la mujer, jode la familia, jode todo el mundo. El suelo enfermo no produce. El suelo hay que sanearlo. Y ahí, la naturaleza, es pródiga, nos dio cómo sanearlo. Pero hay que trabajar con él. Entonces, mi mensaje es sanear el suelo, salud del suelo. Un suelo sano produce, un suelo enfermo no produce. O produce, sí, produce ruina. Entonces, ese es el concepto del Estado. Aquí yo recojo la boñiga, los orines de estos animales, se mezclan con el chirrín. Todo eso es carbón. Todo eso es lo que comen los microorganismos. Ellos se alimentan de carbón. Entonces yo voy a la montaña. La montaña está en balance. En la montaña, igual que aquí, no hay moscas. No hay malos olores. Más bien huele bonito. En la montaña se mueren los animales. Se pudren los árboles. Todo pasa. Y nada huele mal. Ella se encarga de digerir todo y esa parte de ella. Entonces yo voy y recojo el mantillo de la montaña, y con el mantillo de la montaña hago mis biofermentos. Clave mía es el MM, que es microorganismos de montaña. De ahí saco yo otra serie de productos, pasto fermentado. Tengo otras clases de hongos, hongos benéficos, bacterias benéficas. Creo que el muchacho, ya trae el muchacho del laboratorio, va a estar con nosotros a la hora de almuerzo. Él nos va a contar la historia de ese laboratorio, y ahí les voy a contar yo otra historia. una pregunta, don Romano, tal vez para vincular lo que estamos viendo acá, del ganado, realmente usted obtiene, bueno, por un lado lo que vende como carne, y por otro lado el abono orgánico con todo este tipo de elementos, que ingredientes que usted... Ok, ahora, hablemos un poquito de cómo lo utiliza usted en banano, cómo lo utiliza en palma, y qué respuesta tiene en lo que ha podido cuantificar hasta este momento. Okay. Y le agrego su pregunta, ¿y qué utiliza para volver al pasto y que volver a tener pasto de calidad para la alimentación de los animales? Okay. Como les dije, esta finca son 150 hectáreas. Hay un poquito de montaña, hay construcciones, hay caminos, se pierde un área. Hay casi 20, 30 hectáreas de pasto de corta. Al establo, y 110 más o menos de palma africana. Esta finca, socialmente hablando, me interesa, a pesar de que no vengo con el programa de Miguel Ángel, ¿verdad? Pero antes en ganadería producía para 4 familias, eran 3 peones y yo. Ahora hay 20 trabajadores que comen en la misma finca debido a la palma, el trabajo de la palma. El establo me ocupa 5 personas. Así que ustedes ven que socialmente tiene mucha significación. El engorde de ganado requiere menos área. Hay que acordarse que ya no hacen más suelo. Ya lo que se hizo, y ya Costa Rica, más bien los nicas nos quieren quitar un pedazo.
En vez de criarnos, más bien nos están desquiando. Pero bueno, yo creo que es una manera intensiva de trabajar el ganado. Hay fincas que no se prestan para otra cosa, son buenos para la cría. Pero ese producto del establo, ¿se lo lleva al banano, usted lo lleva a la palma y lo lleva también al sí, porque yo... Cuéntenos de eso. Bueno, yo tengo que ponerle un poco aquí, devolverle algo. A sanar la tierra. A sanar este suelo, porque lo estoy ordeñando. El pasto de corte es muy extractivo. Cuando están en potrero, pues siempre queda pasto que el ganado no se come, las excretas quedan por ahí regadas, y en fin, el potrero se sostiene. Con pasto de corte todo lo estoy sacando. Saque. Hay que meterle algo. Entonces yo les meto un poco de materia orgánica siempre. Cada dos cortes se le hace una pasada de orgánico y cada corte... Perdón, ese orgánico es el mismo material. El mismo de aquí. Y cada corte es cada, más o menos cada 60 días le ponemos químico. Uh-huh. ¿Y para el banano? Al banano le estamos poniendo 20 toneladas por hectárea de materia orgánica. Mata a mata. Unos 4 o 5 kilos. ¿Y qué es el efecto que ha reflejado ese tratamiento? El efecto que ha reflejado es que las rebusca. Desayunaron ustedes, antes no daban ni para desayuno. Esa finca arrancó con 3.000 cajas. Se vino menos de 2.000 cajas. Decírmela. Me la comí con falta de saber trabajar. Y cuando empecé a meterle materia orgánica que yo compraba, yo le gastaba $100,000 anuales en materia orgánica que le compraba. Empecé a trepar a razón de casi 200 cajas por año. Al fin que estaba en 3.400 cajas. Sigue subiendo. Es decir, venga, buenas. Buenas. Don Romano, y en términos de análisis de suelo, ¿qué cambios le demuestran a usted los diferentes controles que hace en términos de pH, de materia orgánica? ¿Cómo se comporta? Okay, primero que nada les voy a presentar a Agustín. Agustín lleva varios años ya de... ¿Cuántos años trabajar aquí? Tenemos 14 años. ¿14? Ok. Es decir que no ha sido tan mal, se ha matado el mal genio, 14 años, ¿verdad? Ya es un criollo, man. Sí, Agustín es nicaragüense, vino aquí como peón, como cargado de ganado después, trabajado conmigo en ganado y ahora ha habido que boquearlo y cambiarlo, amansarlo. Lo pasamos a establo, ¿verdad? Él ve esta finca, él es responsable de la parte de la palma también. Va a perder los anteojos por ahí por el pantalón. Aquí le pago tan mal a la gente que ni por el pantalón tiene. Ah, sí. ¿A dónde estábamos? Estábamos hablando del efecto que tiene el material del establo sobre el incremento en la producción del banano, y tal vez nos puede contar sobre la producción de palma. No, y vamos a hablar de cómo en términos de nutrientes se afectan, o cómo han visto ellos el progreso en términos de los análisis de suelo. En el caso, aquí todavía no tengo los monitoreos. En el caso del banano, que es el que he seguido más de cerca, pues yo empecé comprando caballerizas, los desechos de las caballerizas, y qué sé yo. Yo creo que el pH de los suelos de las fincas bananeras mías o del grupo debió haber estado de 3.5, 4, que es lo corriente que se conoce en banano, hasta 4.5. Nosotros andamos muy cerca ya de 7. Es decir, hemos chupado el pH casi a niveles de neutros, que es donde mejor viven los microorganismos, ¿verdad? A ellos les gusta el suelo ácido. El suelo ácido
promueve los hongos malos, las bacterias malas. Las buenas son más bien de suelos más, más suaves, más, 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 más neutros. Este, en el caso de la materia orgánica, yo creo que la habíamos destruido casi toda. Ya andamos muy cerca de 4 o 4.5%. Queremos llegar a mínimo de 6 bien pronto. Tal vez un óptimo de 8 y 10, me parece a mí que es a lo que queremos llegar. Así como ¿cuántos años le ha tomado pasar de 3? 8 años. 8 años de tratamiento con material del establo. No, material del establo muy reciente. Yo compraba antes. Uh-huh. Okay, estamos usando el mismo sistema de banano para transporte de los materiales, tanto los que van para adentro, el abono, la cal, en fin, y como lo que sale, que sería el coquito. Esto está dividido en sectores con cable que se conectan a un punto donde se recoge el producto, o de un punto de donde sale, que es aquí. O sea que eventualmente la producción de palma va a salir por cable. Por cable, por... Qué interesante. Sí. Yo soy amigo de usar en la oficina las paredes para los archivos. No solo para cuadros, sí, se pueden aprovechar. ¿Verdad? Entonces, el aire está de gratis. ¿Verdad? Entonces, por ahí. Don Romano, ¿por qué no nos habla un poquito de la biofábrica que tiene acá? Es pequeñita, es muy pequeñita, menos para la finca. Este es un tanque de 10.000 galones. Ya ustedes vieron que los muchachos de surto, la bomba de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos los famosos bioles. Aquí pueden ver ustedes biocobre. Ese es un sulfato de cobre que lo pasamos a orgánico, que es lo que hace la planta en el suelo. La planta convierte de mineral orgánico. Nosotros lo adelantamos. Esto fue activado el 27 de mayo y estaba listo para salir el 21 de junio. Como pueden ver, son procesos. Ya este no tiene gas, anaeróbicos, ¿verdad? Ya ninguno tiene gas. Aquí tienen potasio, calcio, zinc, fósforo, sílice, boro, hierro. Menos menos. Y vamos metiendo más. Esta biofábrica está nuevita, estamos arrancando la pena. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí hay pasto fermentado que tiene los microorganismos, ¿verdad? Y agua, un poquito de melaza para que coman. Energía. Y el producto de montaña. ¿Sí? El producto de no, la, ah, el producto la, montaña, la montaña la hacemos bastante. ¿A dónde tenés el M? ¿Ah? ¿Qué es lo que está echando? Sí, aquí están en todo el paquete. Pero, hermano, ¿y esto cuánto tiempo dura? Un mes. Este es el MM. Este es el MM. A ver si lo entendí. Usted extrae el suelo de la montaña y lo trae. Lo fermento. Con pasto. Con pasto. Con grasa, con semolina. Después le puedo dar. En otro momento vamos a hacer solo. Con mucho gusto, solo esto. Para que estemos. Entonces, aquí tiene un reservorio de microorganismos de montaña. Y aquí tiene los productos químicos como vienen de la industria, digamos. Eso es. Y aquellos se juntan acá
y durante un mes trabajan y convierten un producto mineral a un producto orgánico. Y entonces orgánicamente ya puede ser... Ese se lo pongo como el acerrín y una vez a la planta, coma, mi hijo. El bocado. ¿De aquí usted extrae y lo lleva para allá? De aquí pasamos allá, correcto. Y hacemos allá en grande. Eso es para hacer esto en grande. Okay. Ahora, la proporción que está usando, es esto, con el material. Yo no recuerdo los números en este momento, después te lo doy, ¿verdad? Son más o menos 10 litros de M, ¿verdad? Más, creo que son 3 litros de melaza, un poco de guaro contrabando. Diferente fórmula, ¿no? ¿Qué está haciendo usted con eso? Estoy abonando el acerrín. Ajá. Matando también el huevo de la mosca y todo eso. ¿Matando qué? El huevo de la mosca. El huevo de la mosca. El mal olor del acerrín. El mal olor. ¿No le da miedo andar entre el ganado? No, me siento muy tranquilo ahí aquí. Muy tranquilo, se amansa. El ganado es muy manso. Ajá. ¿Y usted, eso cuándo lo hace? ¿Una vez al mes? No, esto se aplica todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y cuánto aplica? Una bombada por corral. ¿Una bombada cada corral? Una bombada cada corral. ¿La bomba tiene cuántos litros? 20 litros. 20 litros. Le está haciendo un examen usted. No, yo creo que la hable. Ajá. ¿Al ganado no le echo? No, solamente la acerrín. ¿Y si le cae, se pone malo el ganado? No, no le pasa nada. No le pasa nada. No se le para la mosca. ¿Y a usted tampoco le pasa nada? No, tampoco. No usa máscara ni nada de eso. No, es un líquido muy suave. No es un líquido muy suave. ¿Cada cuánto cambia el acerrín? Cada 8 días. ¿Cada 8 días? Cada 8 días. Ajá. ¿Y cuántos ganados tiene cada corral? Uno que tiene 40, 49, 57. 49, 55. ¿Cuánto tiempo están los animales en cada corral? ¿Cuántos meses? Cada 7 meses, 6 meses. Este es el depósito de acerrín que tiene aquí el establo de Don Romano. Tienen a granel y tienen también en saco. Yo, por falta de acerrín, lo que estaban haciendo era que picaban pasto corto, lo secaban y se tiraban al piso. Está bien. Es otra alternativa. Es decir, que lo que estaba hablando ahorita con los romanos era precisamente eso, que, pero él dice que el chico está pensando en la Copa de la Palma, ¿verdad? Claro, una alternativa eventualmente, ¿sí? Sin duda. Hay que ir pensando a futuro en lo que va a ir pasando, ¿verdad? Uh-huh. El acerrín antes se botaba, era un problema. Sí, le pagaban para llegar a botar. De pronto, escucha, don Romano, qué bien que usted me viene a limpiar el patio. Uh-huh. Sí, yo te lo mantengo limpio. De pronto llegó usted a joder con que véndeme un poco de acerrín. Aquí la cosa. Don Romano, mire, llegó Gonzalo Codero de comprar un poco de acerrín. Voy a tener que limitarlo a usted. No, hombre, no le vendas a él. Yo pago. Yo pago. Y empecé a pagar y ahora pago y se acabó. Y hasta la fecha. ¿Cuál es el precio de un saco de acerrín ahora, don Romano? 150 pesos. Es muy caro. Sí, hay que pensar en otras alternativas. Hay que pensar en alternativas. Ahora, por otro lado, esta es una buena alternativa para los aserraderos. Porque todo el desperdicio ahora se puede picar. Se puede hacer en chips. Ya hay una máquina en San Carlos. Uh-huh. Ahí está el hijo de Jorge Dauma. Con un gringo haciendo chips
de leña para quemar en las calderas. Uh-huh. Ya se vende la leña en sacos. Uh-huh. Granza de arroz también. Ah. Granza de arroz. También. Bueno, la granza, ni para qué hablar. Es más cara. Pues. Más cara. Sí. Pero, por ejemplo, yo ahora que hablo más a menudo con los González, ya ellos están integrados a Vuelta Redonda. Usan la electricidad del pelón. Con la quema de la granza y de... Es una orilla de caña que tenía. Pero corte bueno de paso. Aquí no está muy parejo porque esto es una siembra. Ahí se me metía mucho el ganado, entonces el ganado llega y luego uno lo deja. Lo deja. Se le va. Como si nada de paso. Entonces son orillas que resembré y están disparejas por eso. Pero cuando el corte te lo lleva parejo, entonces ahí se viene parejo. ¿Cómo lo siembra ese pasto? Ese pasto, bueno, herbizo el terreno, mato la mala hierba y después metemos la rastra. Mete la rastra, hace una zanjita. Sí, cuando está muy suave, vengo y pongo una piola y la vamos metiendo así. Pero como dice usted, tenemos también un pico de soncho parado, solo un pico. Sí. Ay, con eso sí es más fácil. Y luego la caña la tira acostada. Exacto. La tiro acostada y. Y la pica. Lo que hago es que la pico de una vez. Y ya la pico en un solo punto. Okay. Y después pongo a la gente a regar y uno dos con palas. ¿No fertiliza? Y acostumbramos a fertilizar hasta que ya está nacida. Ya cuando está de buen tamaño, de una 15 centímetros, entonces sí, papá, más la voz. ¿El abono cómo lo echas? El abono se lo aplico, cuando está recién nacido, retiradito. Pero es abono químico. El químico. Ok. El orgánico, eso se lo tiramos después del corte al mero tronco. Como queda, no queda nada, ¿verdad? Entonces no lo afecta. Nacen todos los retoños. Pero ahí lo mete el tractor. No. A puro personaje. Lo traen sacos. Cada quien se echa su saco al hombro y se va a barralito por el surco. Como no queda el surco, ya. Entonces, ya. Ahí queda, ahí va a regar. Lo que trato es que rieguen ralito, que no les caiga el puñón ahí, ¿no? Estructura de cablevía desde el corral hacia la plantación de palma africana. Aquí estaría saliendo en esta plataforma el producto del establo y desde aquí se estaría transportando vía cablevía hasta donde está el cultivo actualmente. Estamos aquí entrando a la plantación de palma africana de Don Romano y la palma Gonzalo se sembró en mayo del año pasado. Precioso, muy buen estado. Tiene materia orgánica, vea el hongo ahí. Creemos en eso. Oh, sí. Esta es la misma variedad que yo estoy sembrando ahora. Yo en la primera plantación no tengo esta variedad. Yo tengo en la primera Deli Porecona. Ahora, este es Deli Porecona, perdón. Ah, okay. Este es Deli Porecona. Sí. Tenemos un vivero de Deli Porecona. Esa es la que yo sembré ahora, la Deli Porecona. Esa es la que va a 160. Es más chica. Este es más grande. Este es más grande. Okay. Nosotros hicimos 140, es la misma cosa. La pretensión mía, esto es de 40 toneladas. Va a montar riego, pero aquí no tiene una semilla un poco larga. ¿Cuánto es lo más que tiene? Porque Hugo Molina en Guatemala está consiguiendo más de 40. Pero tiene riesgo. Suelos privilegiados a la orilla de ahí. Esto se sembró en mayo del
Se empezó a sembrar el 5 de mayo del 2012. La variedad es Deli por Econa. 143 plantas por hectárea en un contrato con Palmatica. La semilla vino de Palmatica, de unos viveros que tienen ellos en Diamantes. Estamos un poquito adelantados a la planta extractora, que según me dice Palmatica, la piensan hacer el año entrante. Ellos están sembrando fuerte. La zona debe tener alrededor de 1000 hectáreas ya sembradas de palma tica, de palma aceitera. Yo creo que parió un poquito precozmente comparado con las plantaciones del sur. Aquí las primeras plantas empezaron a parir exactamente a los 12 meses de sembradas, y yo espero producción ya regularcita, por lo menos que me ayude con el flujo de caja ya a finales de este año, es decir, antes del año y medio de producción. Espero que tal vez unos 18, tal vez 20 kilos por hectárea, 20 toneladas por hectárea. ¿Cada cuánto le estás echando materia orgánica? La materia orgánica, cada 6 meses. Cada 6 meses, sí. dos pasadas por año, un medio saco por planta. Le estamos ya poniendo fertilizante químico, y definitivamente tan pronto vamos teniendo el orgánico, le vamos poniendo orgánico. Tuvimos un problema al principio, que ahora me hablaba Fidel Rodríguez de eso, que nos quiso doblar la flecha. Me asusté mucho, creímos que era flecha seca, resulta que no, era mucho nitrógeno. Se nos fue en vicio, lo llamamos en vicio en el campo, ¿verdad? Simplemente le pusimos cloruro de potasio, inmediatamente se enderezó la flecha y se acabó el problema. Yo creo que para la edad que tiene, me parece que es un vigor muy bueno, ¿verdad? Esto tiene 14 meses, ¿verdad? A gusto. Vamos, aquí tenemos ya... ¿Está la primera? ¿Ahí va a estar la primera? Ah, bueno, aquí está la primera de aparida. Aquí hay racimos. Esta planta tiene... Esta planta tiene 14 meses de sembrada. Y está pariendo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 racimos. 6 racimos. Sí, y prácticamente a nivel del suelo. De ahora en adelante, más o menos cada 40 días, un racimo, ¿verdad? Ajá. En cada axila de la hoja vendrá, con la ayuda de Dios, vendrá un racimo. ¿Qué más tenemos otra? Aquí hay otra. Están reventando, aquí está el agua, tanto ya bien. Y aquí ya están reventando también. La flor femenina, cuando se reventa, huele a eso. Tiene un olor particular muy, muy, muy sabroso. ¿El olor? ¿De la flor femenina? Sí, anís. Ajá. Me imagino que es como una feromona que atrae el macho para fertilizarlo, ¿no? Ahí se ve el ramillo, se viene para arriba. Ajá. Ahí otro. Ajá. ¿Y para la fertilización? ¿Insectos? ¿Benéficos? Ellos mismos, no tuvimos que traer. Se sembró como cuna, frijol terciopelo. Ajá. Hay dos variedades, una que enreda más y otra que enreda menos. Desgraciadamente me cuentearon y me dieron la que enreda más. Entonces tengo que tener piones desenredando, se mete entre la palma. Uh-huh. A la palma hay que mantenerle una rodaja libre de 2 metros, totalmente pelada. Yo no soy muy amigo del suelo pelado.
Entonces estamos ya experimentando con oreja de ratón, que es algo que usamos en el banano. Es una cobertura muy bajita a nivel de suelo, a ver si eso me permite mantener la rodaja limpia. La idea de la rodaja limpia es que cuando la palma esté más grande, va a botar los coquitos maduros, y son los que más le interesan a Palmatica, son los de más aceite. Entonces ellos quieren que uno lo junte, y para eso tiene que estar roja limpia. Está limpio, claro. Entonces, ahí le voy buscando la comba al palo. La ventaja es que como yo vivo aquí, no tienen que contarme cuentos. Yo vengo y converso directamente con la gente, y ellos saben mucho. Los trabajadores saben mucho. Don Romano, acá ha hecho usted algún monitoreo de las condiciones de suelo en cuanto desde que comenzó ahora, ha hecho alguna comparación. Esta finca la tenemos muestreada totalmente cada 100 metros para banano. ¿Verdad? Todavía no hemos empezado a verle la química al asunto. Pero ya hay que empezar, porque ya hay producción. ¿Y el pH en cuánto estaba? El pH estaba en 3.5. 3.5. Yo creo que ya ahora el pH debe andar por lo menos 4.5. ¿Sí? Don Romano, cuéntenos cómo sembró usted acá. A ver, nosotros hacemos el hueco. La planta viene ya de buen tamaño, viene un pilón grande, tal vez de una bolsa grande de tierra, pesada. Puede pesar que casi 100 libras. Como 30 kilos. Sí, 30, 40 kilos, sí. Hacemos un hueco, una vara de hondo, ahí le ponemos abono orgánico, le ponemos micorrizas, otro bichillo. ¿Fueron a ver el invernadero? No. No, allá en la rebusca es un invernadero ahora para producir micorrizas. Le ponemos micorrizas y le ponemos abono orgánico revuelto con la tierra, ¿verdad? Bien empacado. Eso es todo el chiste. Ahí está la energía. Ahí está todo. ¿Y 18 meses después? Y bueno, yo creo que antes de 18 meses vamos a cosechar un alguito. Usted dijo algo, don Romano, vinculado que lo que le gusta de este cultivo es el trabajo que le está dando. Le da trabajo a la gente. ¿Sí? Mi gran amor es la ganadería, definitivamente. Y eso fue lo que estudié en la Universidad de Cornell. Y tengo una maestría en eso. Pero mi gran amor ahora es la gente. ¿Verdad? A la gente hay que darle comer. No podemos tener 1.000.000 de desocupados. Es imposible. El país no se hace más grande, como dije antes, se hace más pequeño. Más bien no los quieren invadir. Estos carajos nicas están viniendo. No solo ellos, que ahora quieren hasta la tierra. ¿Verdad? Y a la gente hay que darle comer. Tenemos 250.000 desocupados. Y la gente dice, eche a los nicas. No hay que echar a nadie, hay campo para todos. Lo que tenemos que hacer es intensificar los cultivos para que todos podamos comer. La frontera la hizo el hombre, no, Dios no hizo ninguna frontera. Dios creó el mundo, ¿verdad? Y el hombre dijo, bueno, esto es mío, esto soy, y dividió. Pero no hay derecho a que alguien no coma porque está al otro lado del cable. ¿Qué carajo? Aquí tenemos que comer todos. Y esto le da de comer a una familia. Con 4 o 5 hectáreas, una familia come bien. Y no digo medio come, no. Come bien. Los números que yo he visto y que he hecho con gente palmatica. Y si usted quiere que tenga pick-up, con 10 hectáreas tiene pick-up también. Es decir, usted lo conoce, es un cultivo que es noble, dura muchos años. Le da trabajo a la mujer, le da trabajo a los chiquillos. Es un cultivo familiar. Yo no sé por qué el Ministerio de Agricultura no lo ha entendido aquí. Pero no han entendido muchas cosas. Es que
Una más no es. No es desplome. No es desplome, ¿verdad? Don Romano, y cuéntenos un poquito sobre la infraestructura esta de cablevía que le pasó usted del banano a la palma y que veo que ya está instalado. Sí, aquí llueve mucho. Mantener caminos es muy caro. No hay piedras. Estamos en la pura bajura. Traer piedra de lado de Guápiles es sumamente caro. Entonces mantener un camino es cosa muy seria, ¿verdad? La experiencia en banano pues ha sido muy buena con el uso de cable vía. Yo no sé quién fue el que lo inventó, pero es un sistema muy bueno. En Colombia ya lo están haciendo. Entonces nosotros dijimos, si nos resulta en banano, pues nos resulta también en todo, hay que jalar de todo. Por aquí puede venir el abono, ya vino la cal. Caminando por el cable. El abono también. ¿Verdad? Y por aquí va a salir el coquito. La misma. En banano jalamos hasta 30 racimos por tren. ¿Verdad? Entonces yo no sé cuánto va a pesar aquí todavía. No tengo experiencia. Habrá que hacer unas cuantas sacas, tal vez. 3-4 sacas con coquito. En fin. Allá vamos a ver cómo es la cosa, pero yo sí creo que va a funcionar. ¿Qué distribución de cable utiliza usted? ¿Igual que la del banano o dispone de otra manera? No, pusimos las torres un poquito más juntas. En banano están a 10 metros. Aquí las pusimos a 7 y medio están. ¿Y a 8? A 8. Es decir, un poquito más tupidas pensando que va a pesar un poquito más, ¿verdad? La idea de la torre es sostener el cable. Y hay una, digamos, ganancia en el tiempo porque tendría una infraestructura para 20, sí, 25 años. Esto, desgraciadamente, el tubo se va pudriendo aquí, ¿verdad? En banano tenemos unas alzas con cabos de tubo que se le meten. Aquí corrientemente le sueltan un pedazo. Este tubo lo compré de 7 metros en vez de 6 metros, ¿verdad? Compré un poco más grande para tener que recortarle menos, ¿verdad? Me lo produjo aquí en el país, ¿verdad? ¿Está en Tibás, cómo se llama? Metalco. Metalco. Me gusta esa gente. Les he comprado muchas cosas. Ellos me importaron el techo también. El cable lo importamos. Vienen rollos de 300 metros, aquí debe haber como cuántos kilómetros habrá. ¿En total? Sí. Tenemos más de 2.000, ¿no? Ah. Como 2.000 y restillos. Como 2.000. 300, ¿sí? Sí, 2 kilómetros. Yo, 300. De cable, ¿verdad? Uh-huh. Dividí por 80 metros y dividí el número de torres. Claro. Muchas gracias. Todo el sistema lo hace un muchacho aquí de la zona. Ya. No es nada del otro mundo. Es caro. Yo estaba hablando con el gerente del banco aquí. Yo creo que podemos conseguir financiación. Es un buen gerente el que hay ahora aquí en el Banco Nacional. Podemos conseguir buena financiación para esta clase de proyectos. Yo no les he pedido plata, no estoy muy largo de tener que pedir. Pero de momento me la voy jugando, ¿verdad? Nos encontramos en la planta empacadora de la finca Pénjamo, de propiedad de don Romano Bolich. Estamos en la planta empacadora, vamos a ver ahorita el ingreso de uno de los trenes de banano y posteriormente vamos a hacer una muy breve descripción del proceso, donde hay algunos elementos que sí nos interesa destacar. Aquí empieza en realidad el proceso. Nosotros tenemos un programa de agricultura de precisión
Entonces todos los racimos se pesan. Esta señorita aquí tiene una balanza automática. El peso, ahora van a ver ustedes, se pasa directamente a una computadora y de aquí pasamos a la oficina. Cada racimo se pesa y cada racimo, ahora ella le pregunta, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien. Le pregunta de qué torre viene y de qué cable. Esto está formado por cables y torres. Las torres están cada 10 metros, entonces nos da secciones. Entonces, mediante el peso aquí podemos nosotros establecer de qué específico pedazo del cable viene. ¿Y este momento está pesando? Está pesando uno por uno. Corrientemente las fincas pesan un racimo y hacen un promedio. Yo no creo en los promedios, porque el promedio entre don Walter y yo da un peso que no es real, ¿verdad? Porque yo estoy más flaco que él. Entonces los promedios no deben de existir. Y lo usan para impresionar al dueño. Le pesan o la más grande o la más pesada, ¿verdad? O si quieren pedir sueldo, entonces pesan la más pequeña y la que menos pesa. Aquí no, aquí se pesan todas. Entonces queda registrado exactamente lo que produjo el campo, ¿verdad? Este es el primer paso importantísimo para nosotros. Nosotros calculamos al principio del año cuánto vamos a producir y con base en eso presupuestamos y empezamos a gastar. Pero si no vamos chequeando si eso es cierto, no podemos ir hasta aquí sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces esto se pasa diariamente a la oficina y ahí se registra en la computadora en cada cable lo que produce. Así es que este es el primer paso y yo digo y el más importante para control. ¿Usted nos puede decir cuántas racimas han pasado? 1573 racimas han pasado. ¿Qué promedio de peso le da a las 1573? 27.21 kilos netos. ¿Ya le quitó cuánto de 12.5% del pisote, que equivale a cuánto? ¿Cuántos kilos? 4.6. Como 4.6, quiere decir que si a 27 me dijo. 27 más 4, 31 kilos. Quiere decir que la racima, en la comparación corriente que se hace, es de 31 kilos. 31.1. Ah, bueno, 31.1. Bueno. Entonces, eso se llama un tren. Vamos para allá. Planta diseñada para que todo camine en línea. Aquí todo, nada se devuelve. Todo el proceso es continuo hasta que sale la caja empacada. Es una nueva modalidad que establecimos. Yo tengo los dos sistemas, uno en cada finca. Me quedo con este contigo. Podemos proseguir. Eso las perseguimos todos a nivel de todo el personal. Si durante el año el clima no nos afecta o no hay eventos, fenómenos naturales, dicho comportamiento, obviamente se logran las metas y cada persona empleada de la finca obtiene un bono. El bono va enfocado en eso, cada factor tiene su,
su peso. Por ejemplo, la calidad pesa sobre la oxidación un 33%. El costo pesa sobre la operación un 34% también, al igual que la productividad, entonces componemos el 100%. Si una de los parámetros no se cumple, pues obviamente el bono se rebaja. Ya no se cumplió la calidad por cualquier motivo. Hay un parámetro que tiene que cumplirse, que es 2 centavos por caja. Entonces, en costo se establece un parámetro de costos por caja y en productividad se establece un parámetro de cajas por hectárea. Entonces, si uno de esos tres no se cumple, pues obviamente el bono se reduce. El bono va en función del 8.33% del salario devengado durante el año de todos los empleados, incluyendo la el personal administrativo. Entonces, al final ese 8.33 viene a ser un igual a un salario extra mensual. Entonces, es muy atractivo. Porque, por ejemplo, una persona se gana 500 mil colones, o en caso de la moneda americana sería $1,000, pues $1,000 sería de bonificación para esa persona. Incluye todo el personal de campo, personal de planta, personal administrativo, todos van metidos en ese paquete. Se estableció 1833 porque don Romano una vez dijo, a mí me gustaría que nuestros empleados, amén de recibir 13 salarios por año por trabajar con nosotros, amén de recibir un aguinaldo, amén de recibir una vacación, yo quiero que reciba una bonificación. Entonces él estableció que fuese un salario extra, ¿no? Por eso se establece ese rango. Para asegurarse de que tiene buen grado, pero que no tiene grado de madurez, para que no se nos madure en el viaje. Tiene que llegar verde al punto del pino. Entonces, me lo enseña el otario. Este aquí que es verde, este que tiene látex, está fresco. Aquí él ve cuando está maduro, aquí hay una sombra cafezuzca, ya de maduración. Este se ve que está fresco, está botando buen látex, es un banano de buen grado, entonces le da paso a la racima. ¿Y de qué altura lo tiene que sacar? Generalmente lo coge la tercera mano. Y lo que estas damas están haciendo es quitándole las flores a los racimos, lo que se llama defloración. Aquí en el desmane hay tres desmanadores, de modo que ustedes se van a dar cuenta de que una sola persona no desmana todo el racimo, sino que desmana parte del racimo, de modo que ya vaya casi clasificado por tamaño, ¿verdad? Entonces, las pilas tienen diferentes tamaños, porque la caja se empaca de diferentes tamaños, en la misma caja. Entonces, yo siento toda la parte de abajo. Y le pasan los racimos. Y en aquel español están los biofermentos. No, ese pinzote está en aquellos sacos. Eso va al campo, en algún momento.
pero ya va inoculado de una vez. Ahí se ve un beso. Ahí está. Estamos observando ahorita cómo se vuela el pinzote, se ensaca, se le hace una aplicación y ya queda listo para utilizarse como abono orgánico de alcalde. Cosechó bien o mal. Vamos a ver qué nos dice. Si encuentra defectos en el proceso. ¿Este defecto qué es? ¿Qué tiene ahí? Debe de espumiado arriba para no dejar que pegue. Pues a la hora que va y pegue un toquecito la... Pues este defecto, este es un golpe. Esto puede ser a la hora de bajar la racima. Este lo va a cobrar. Excelente calidad, ¿eh? Ya las manos, una vez rebanadas de acuerdo con el número de unidades que se requieren, se montan en estas bandejas donde son calculadas para más o menos abastecer y llenar una caja. Este proceso se llama paneo. Ajá. Ya si las muchachas se identifican manos grandes, medianas y pequeñas. Ya viene en el peso adecuado. Exactamente, lo que tiene que ser. En este caso, esta bolsa. Hermanos, productos de Costa Rica. Así la señora no puede escoger banana. No puede escoger nada. Esto va como va, le sirve o no le sirve. ¿Verdad? Este es costo. Costo, ¿verdad? Esto va para el costo. 1400.
Mínimo 1400 gramos. ¿Qué lleva? Peso neto. Clase. 1,36 kg. En algunas lleva estos precios. Sí, este es el peso, 1,36, o sea, 1,400 gramos. Este banano en el trayecto. Que llaman display, una caja que no lleva tapa. Ah, y prácticamente es para utilizar la misma caja para, no, para escribir, no, la fruta. No, aquí, por ejemplo, se le fue una piña que no va a embocar. En algún momento el sistema lo detecta y lo corrige. Tiene un refuerzo en la parte superior, ¿verdad? Para que no se... Sí. Ahora lo vamos a ver en la sala. En este momento estamos viendo cómo las cajas son armadas para inmediatamente a través de ese conveyor ponerlas en el lugar que corresponde aquí en la sección de empaque bananero. Tal vez no se escuchó, estamos hablando de que este señor es el inspector de calidad del comprador de la fruta. Es correcto. Él verifica el peso, verifica la calidad, verifica el empaque que vaya bien empacada, bien, lo que el comprador nos pide. Uh-huh. Este va a encajar como muy corriente, ¿verdad? Este es el display. Estábamos observando, queridos amigos, ahorita la forma en que se hacen los pallets, que es la forma en que finalmente ya se exporta la fruta. Aquí en este sistema, que es sistema tradicional con tapa, y el de caja display, que no lleva tapa, lleva un refuerzo en las esquinas de la caja para proteger la fruta de que no se vaya a comprimir con el peso de las cajas de arriba. Bueno, nos encontramos aquí en la biofábrica de Finca Pénjamo y nos van a explicar el funcionamiento y la operación de la biofábrica. Okay. Don Freddy es el gerente de operaciones de la compañía, y en este caso Johnny es el encargado de la biofábrica. ¿Usted lleva cuántos años? Dos. ¿5 años? Cinco, en la biofábrica. Por ahí. Ok, ya algo aprendido.
Desde el inicio de la fábrica, él empezó aquí como ayudante y se ha ido profesionalizando. Yo creo que ya ahora él maneja la fábrica. Marvin es el operador de campo de nosotros, el capataz, segundo de a bordo de Freddy, responsable de la parte de producción y el que nos gasta, dice que nos gasta, no nos paga, pero sí nos gasta la materia orgánica que está allá y los productos de la fábrica. Eso lo ha permitido hacer de esta finca una de las más productivas de Costa Rica. Dije en el año 2011, porque no atrevieron a robarse 20 racimas de ahí del vecino, era chiquita y era muy bravo, entonces no llegamos a las 4.000 cajas, que es un récord en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por lo menos no robamos. Ahora cuéntenos qué hace la biofábrica, qué es lo que aquí se prepara. Bueno, yo podría hablar a la gente que me ayuda, están más directamente encargados de la biofábrica. Yo y por supuesto Freddy, ¿verdad? Que es el que dirige aquí todo, el director de orquesta, ¿verdad? Está bien, buenas tardes a todos. Nosotros tenemos aquí en Péjamo, ya acá lo acaba de decir Don Romano, una finca muy productiva. Eso está enfocado, esa productividad está enfocada básicamente a la salud del suelo, ¿no? Al tener nosotros el suelo con buena salud, digámoslo así, vamos a tener una productividad sostenible en la plantación. Y para ello, pues entonces nos abocamos a utilizar los microorganismos. Vea qué interesante cómo ha calado en ellos el cuento de la salud del suelo. Ya hablamos de la salud del suelo. Ese es un tema. Sí. Ya no es algo que Román habla de eso, ¿no? Ya es un tema. Salud del suelo es un tema que se las trae. Ok, toma microorganismos. Microorganismos de montaña. Nosotros multiplicamos los microorganismos de montaña, los captamos en la montaña porque ahí es donde están los nativos. Y la finca es una plantación establecida de banano, es un cultivo y por lo tanto pues, durante 13 años hemos venido saturándola de productos químicos y minimizando esa diversidad que en un principio existía. Al ver cómo los suelos de Costa Rica han venido en detrimento, han venido a menos, al punto de llegar ya a establecerse una producción casi que difícil de llegar a 2.400 cajas, porque los suelos están muy, muy contaminados. Nosotros hacemos todo lo contrario, tratamos de, por medio de esos microorganismos nativos, volver a plantar esa diversidad en el suelo. Ya cultivado por la bananera. Lo hemos logrado, definitivamente lo hemos logrado. Por acá está el ingeniero Olmos que nos da fe sobre los shows de suelo regulares que hacemos, midiendo la diversidad mediante la biología molecular. Está Don Walter, que es el que nos asesora y nos hace las recetas con relación a qué debemos de incrementar o en qué estamos deficientes para lograr que esa diversidad se mantenga en un nivel aceptable. Todavía no hemos llegado a cuantificar cuántos microorganismos tenemos que tener por centímetro cúbico, pero en algún momento Orma nos va a decir, él nos indica que la gráfica de diversidad de hongos y bacterias benéficas están muy superiores a los hongos fitopatógenos. Pues ahí, por ahí nos enfocamos a decir que vamos por un buen camino de tener una producción. Después vamos a hablar con Orma de esa parte, pero bien, uno para lograr altas producciones tenemos que ir acompañados de laboratorio. Es decir, sin eso es muy difícil para nosotros saber qué está pasando en el interior de la planta.
desarrollando la planta y haciendo análisis rutinarios en laboratorio. Es que nos va a estar indicando por dónde debemos dirigir a la porquería. Ok, ahora cuéntenme el proceso en sí, aquí en la biofábrica, ¿por dónde empiezan? ¿Cuál sería el primer paso en esta fábrica o en esta industria? Bueno, empezamos con los microorganismos nativos, que son los MM activados, ahí los puede ver por ahí. Ahí está el proceso de multiplicación, mediante un proceso anaeróbico. Este es el mantillo de la pestaña, captado y mezclado con semolina y con melaza para multiplicarlo. Ahí lo tenemos durante 30 días en proceso. Luego sacamos las porciones que ocupamos para poder pasarlo al líquido y posterior a la plantación mediante aspersión o dosificación. Aquí están ustedes reproduciendo los microorganismos de montaña. Tenemos un método para captarlos. Vamos a la montaña, apartamos la hojarasca recién caída al suelo, nos abocamos a recolectar la hojarasca y la maleza que está en proceso de degradación ya con microorganismos incluidos, y ahí los traemos y aquí los mezclamos y los ponemos en ese tanque para su proceso de fermento. ¿Cuánto tiempo es que están ahí? 30 días. 30. Sí, señor. El producto de esto es lo que ustedes llaman MM. Vea que microorganismos de montaña. Abrimos el estañón para que ustedes lo vieran, pero en realidad no se debiera hacer, porque el proceso es anaeróbico, es decir, sin aire. Pero entonces ahora hay que cerrarlo. Ese es el proceso de microorganismos de montaña que van en una solución al suelo. Luego tenemos lo que es el pasto fermentado. Ese es otro producto que hacemos en la finca para como base para los biodes, los biofertilizantes. Tienen un olor, muy agradable. Es correcto. Olma, ¿qué te encontró usted aquí especial en este pasto fermentado? Sí, en este pasto fermentado nosotros encontramos una comunidad estructurada de microorganismos benéficos. En el nuestro. Ausencia de patógenos y muchos microorganismos con capacidad quitinolítica. Y micófagos. Estos microorganismos se especializan en alimentarse de quitina de hongos y posiblemente y probablemente ese efecto sobre la psiquitoca es precisamente por la actividad de esta comunidad de microorganismos micófagos. Entonces encontramos bacterias que se encargan de fijar nitrógeno atmosférico, por tanto aumenta la disponibilidad de nitrógeno al cultivo, pocas bacterias de nitrificantes y gran cantidad de actinomicetes y streptomyces que de por sí ya tienen efectos reconocidos como antagonistas de patógenos. Entonces es una comunidad muy bien estructurada, no es solo un microorganismo, sino es un conjunto de microorganismos el que se establece en las hojas y en el suelo del cultivo. Por eso mejora la sanidad y usted lo ve. Esta microbiología activa también mejora los agregados y la estructura del suelo. Ahora bien, esto es un trabajo que ustedes vienen desarrollando para utilizarlo como un sistema de control a enfermedades de la planta del banano. ¿De dónde les vino esa curiosidad o cómo llegaron hasta ahí? Bueno, realmente el proceso está escrito desde 1889,
Lo que pasa es que no se ha considerado y se había dejado de lado, pero el proceso ya tiene una historia y ahora se retomó, pero con una forma más tecnificada, más controlada, más estandarizada, que permite establecerlo de manera rutinaria, manteniendo la identidad genética de la comunidad de microorganismos. Entonces, estas ideas, don Romano arrancó con esta iniciativa de mejorar las condiciones del suelo del cultivo del banano, algo que previamente habíamos evaluado que estaba mal en la mayoría de las fincas nacionales y que se ve a nivel mundial en otros cultivos. Entonces, eso generó la necesidad y la iniciativa para desarrollar estas metodologías que vinieran a mejorar las condiciones del cultivo, todo el agroecosistema. En realidad, yo arranqué de conversaciones con el ingeniero Walter Herrera. Él había tenido algún contacto con este asunto en la Chinchilla, con los productores de hortalizas allá, y venía de hacer alguna práctica en el INAH, era. En el INAH me habló, me pegó la idea, yo fui receptivo, ya había leído algo, ya había estudiado algo del asunto, entonces nos abocamos a hacer algo y salimos con él. Esta es la realidad. Walter es buena parte de la responsabilidad y de la idea. Es decir, yo la comparto con él porque muy a menudo entre los colegas se apropian del producto final. En realidad aquí el producto inicial no va. Don Romano, antes hablamos de que básicamente cómo estaba constituido, porque de todas maneras ya lo habíamos dado a conocer a través del medio del agropecuario, cómo estaba constituida la fórmula para hacer el producto ese básico, lo que ustedes llaman microorganismos de montaña, que nos parece tremendamente importante darlo a conocer a la gente, porque esa es la base del trabajo. Okay. Yo ni puedo explicar qué es lo que hago. Muy buenas tardes, un placer estar acá. Sí, este es un proyecto sumamente maravilloso. Veníamos sufriendo un problema de una pérdida de producción tremenda en las fincas, no solamente bananeras, sino es un gran deterioro que hay en la producción después de 7, 8 años, y esto se ve en muchos cultivos. Entonces nos abocamos, como bien se ha hablado, a hacer un cambio en el manejo, a bajar la carga de agroquímicos y a introducir paralelamente una carga microbiológica benéfica. El proyecto este que tenemos aquí al frente ya es un proyecto que había iniciado hace buen rato en Japón y se ha ido mejorando a través del tiempo y adaptando, y nosotros tenemos de haberlo introducido en esta finca aquí donde estamos y en la otra, la Rebusca, hace 6 años, con un gran éxito. Y sinceramente lo que hemos tomado es la salud de las montañas, hemos copiado eso, lo hemos multiplicado en grande. Un barril de esta matriz MM, que puede pesar alrededor de 300 kilos, nos da una capacidad de fermentación de unos 20.000 litros. Con esos litros de fermentación iniciamos la fermentación de todas las demás bases de fertilización y todos los demás biofermentos con diferentes principios. Ya es bien sabido y está bien estudiado principios de plantas medicinales, plantas con principios de insecticidas, nematicidas, en fin. Tomamos eso y hacemos mezclas, metemos los microorganismos en fermentación y logramos productos muy excelentes con un impacto tremendo en la plantación desde el punto de vista de control de plagas y enfermedades como de vigorización. Las plantaciones bajo un esquema de rotunda aplicación en forma periódica, tanto al suelo como foliar, inclusive lo estamos metiendo con aviones también en el programa. Después de 3 meses de aplicaciones,
la finca tiene un cambio tremendo en lo que es el desarrollo de biomasa, crecimiento de hijos, salud de las plantas, la misma infección de cigatoca tiende a volverse una infección menos severa, la estría no pasa a quema, se inocula de tal manera que se le forma un halo amarillo alrededor, que es un mecanismo de defensa que la planta hace. Y esto lo vemos en esta finca y lo vemos en todos los proyectos que tenemos actualmente. De esta finca acá, donde se inició hace 6 años, se arrancó el proyecto en San Pablo y a partir de ahí, 2 años después, se liberó a todo el sector bananero y hoy día podemos decir que tenemos alrededor de 21 biofábricas en diferentes etapas, ¿verdad? Unas produciendo lo que el productor necesite, si es control de cochinilla o escama, o programas para vigorizar las plantas y recuperar el potencial de producción de los suelos. Eso es lo que nos hemos abocado y lo hemos logrado con gran éxito. Y podemos decirle hoy día al sector bananero que sí podemos bajar los agroquímicos, inclusive hasta el 50% de la fertilización. Podemos tener suelos no desnudos, con coberturas, sin necesidad de que el productor tenga un gran costo en el control de las defensas, porque al aumentar el vigor de la plantación y el follaje, automáticamente hay un autocontrol por sombrero. Tenemos áreas que se llevan hasta 3 meses y medio sin lograr control con chapia, ¿verdad? Porque las arbences van a un crecimiento de espacio y generando un tapiz, como acá también lo tenemos. Entonces, es un programa sumamente exitoso. Permite recuperar suelos que en muchas fincas y muchas compañías los mandan al abandono. Nosotros los recuperamos y los hacemos altamente productivos. O sea que ahora ya no hay, digamos, problemas si tuvieron una finca de muy mala calidad de suelo. Ojalá fueran todos buenos, pero... Podemos recuperarla si la empresa se mete en este programa y lo compre fielmente, acompañado de un programa paralelo de materia orgánica, como es la producción, ¿verdad? Porque comprar materia orgánica es caro, pero si se genera, es un negocio que es muy rentable para la empresa. Y eso hay que ir desarrollando paso a paso, ¿verdad? Sabemos... Conocemos de un proyecto maravilloso de un establo que comenzó solo con 3 terneros, hoy día tiene 100 y produce alrededor de 1000 sacos por semana, ¿verdad? Y eso es algo interesante porque van en constante desarrollo y crecimiento. Hay otros establos que andan alrededor de 350 toros, ¿verdad? Los romanos andan alrededor de 220. Entonces, es un proyecto que a fuerza se requiere de materia orgánica y de microorganismos benéficos eficientes. No puede estar uno separado del otro, es en conjunto. Los microorganismos, si los inoculamos, necesitan alimentarse, necesitan un sustrato y esa es la materia orgánica. En el pasar del tiempo, bajo un cultivo tipo monocultivo, lo que se agota en los suelos es la materia orgánica. Si se agota la materia orgánica, comienza a decrecer la posibilidad de las poblaciones microbiológicas benéficas y se aumentan los patógenos. Por eso es que tenemos que introducir materia orgánica y de nuevo reinocular. Equilibrar otra vez el suelo. Imagino que están ganando los malos y seguimos en ese proceso. Correcto. Lo que pasa es que los malos no son tan malos, son oportunistas, porque acidificamos los suelos y ellos los favorecen. En el momento que metemos este programa, el suelo comienza una recuperación hacia un pH 6, 6.5. Y automáticamente ahí se establecen en ese momento bacterias benéficas que son muy, muy eficientes en la degradación de materia orgánica para suplirle el cultivo de nutrientes y a la vez son altamente antagónicas a plagas y enfermedades. Entonces comienza una recuperación total del medio en que está el cultivo, con el gran beneficio que el cultivo al final logra, que es mucha biomasa y un aumento de producción creciente en el tiempo. Recapitulando sobre el proyecto, es decir, un productor nacional puede perfectamente, digamos, ingresar en este proceso sin tener que hacer un esfuerzo extraordinario o decir, voy a tener que, no sé, empeñar el resto de mi vida para poder desarrollar un proyecto de estos. No, hay que tener ganas. ¿Ganas? Ganas es lo que tiene que tener.
que es lo que le falta a todo el mundo. Mejor ver televisión, mejor ir a pasear, mejor ir a la playa. Nosotros tenemos ganas, y con ganas uno hace cosas. Y tener convencimiento, ¿verdad? Sí, claro. Porque si no... Creer en el sistema. Esa es mi fábrica de que habla Walter, cuando yo estaba en Corbana, viendo el éxito que yo tenía, y me costó mucho que me entendieran los compañeros, pero logré que Corbana contratara los servicios de Walter por un corto tiempo apenas, es decir, dos días por mes, qué sé yo, cuatro días en el mes, ¿verdad? Para empezar a contar el evangelio, digamos, a evangelizar la gente en esta clase de asunto. Me gustó muchísimo, pareciera mentira, pero lo mismo que me costó, los altos jerarcas se oponían, ¿verdad? Los colegas se oponían, es decir, una lucha a muerte, pero bueno, la ganamos. Ya hay tantas que tiene Eric y unas cuantas particulares que se han hecho. Bueno, lo felicito porque ese es un ejemplo para los bananeros en primer lugar y para todo el costarricense que tenga a bien. Como dijimos en la conferencia en el colegio, esto es bueno para café, es bueno para caña. En este momento Olman está trabajando con el Instituto del Café en un programa en Roya, un microorganismo a controlar Roya. Imagínense lo que eso significa desde México hasta Brasil, controlando roya con biofermentos a nivel de finca. Es decir, no quiero hablar mal de los que vendían veneno. Pero tengo aquí conmigo. Ya no tienen que vender veneno. Pueden hablar de vender un té bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, colegas, amigos, por este esfuerzo y esta innovación. Esperamos que el mundo se beneficie con el trabajo de ustedes. Vamos allá, entonces. Don Johnny, cuéntenos cómo es el proceso que se lleva a cabo acá. Okay. Para hacer un tanque de esto utilizamos 20 kilos de pasto fermentado. Utilizamos 2 galones de melaza, 2 de MM activado. Lo damos en un proceso de 4 días. Después de los 4 días lo vamos a activar con 1 galón de melaza, un galón de MM y activamos con lo que vamos a hacer, en este caso sería un biozinc. Entonces ya echamos el zinc y terminamos de completarlo y llegamos en el proceso durante un mes. Este sería el producto, obtener biozinc. Correcto. Zinc inorgánico a pasarlo a zinc orgánico. Perfecto. Ok. Durante un mes. ¿Y qué cuidados hay que tener? Ese mismo proceso se hace con todos los nutrientes que vemos ahí. Todo el mismo proceso que se aplica en uno, se aplica en todos prácticamente. Ajá, ¿y qué tenemos en el siguiente estañón? Correcto, aquí tenemos oro. Un biooro. Igual, el mismo método de aplicación, el mismo procedimiento a la hora de hacerlo. ¿Eso que tiene en la mano, qué propósito tiene? Ok, esto es una trampa de aire. Esto es para que el producto bote todo el gas que suelta él y que no absorba aire. Para que el proceso sea en ausencia de aire. Correcto. Y tenemos bioboro. Correcto. Biológeno. Bionitrógeno. Biosulfa. Biosulfa. Sulfa. Ajá. Y. Biosulfa igual. Biopinzote. Biopinzote, perdone, no conocí ese nombre. ¿Qué representa eso? Biopinzote es el pinzote que se trae de la fruta, de ese se hace eso. El racking de la ajá. Del racking de la racima se saca el... Ya lo vimos que se pica en una máquina. Ajá. Se incorpora el microorganismo y se tira al campo. Ah, ok. Sí, ese producto acá lo fermentamos también y tiene muchísimas propiedades, es muy rico en potasio. Y tiene un efecto muy importante en el momento que se aplica. Muchos de estos productos que están acá de fertilizantes, lo que hace la actividad microbiana es gelatizarlos, envolverlos en productos orgánicos que ella misma genera, como son proteínas y aminoácidos, ácidos orgánicos,
y aumentan la eficiencia. En la literatura se habla que una unidad de un biofertilizante tiene entre 10.000 y 100.000 veces más, es un poder más reactivo que la misma unidad de fertilizante sola. Por eso es que a veces a muchas personas en la actividad convencional no les puede quedar claro cómo unos cuantos litros de un bioproducto de estos tiene tanto efecto contra el mismo equivalente de una sal. Y es por eso, porque esto está acompañado de ácidos orgánicos, antibióticos, vitaminas, todo el complejo B12 de vitaminas se genera acá. Entonces, son productos de alta respuesta y muy económicos, sumamente económicos para el productor, ¿verdad? Y muy eficientes. Y en sí, aquí está toda prácticamente la batería nutricional, la cual se mezcla en función de análisis foliares y también análisis de suelos para darle al cultivo lo que en ese momento está demandando a mayor prioridad. Ahora, esto es una biofábrica, digamos, ubicada en un espacio relativamente pequeño para una plantación de aproximadamente, ¿cuántas hectáreas tienen ustedes aquí? 148 hectáreas. Sí, esto es una actividad que tanque, que se acota hoy, mañana mismo, buenas tardes, se está reactivando porque es un proceso sumamente rápido, ¿verdad? Entonces ellos no pueden aquí dormirse mucho porque el día que toca el ciclo ya no tenía producto. También hay tanques de los grandes aquí, ¿verdad? Para que sea, tener la fermentación. Que sea pequeña la estructura no significa que no vayamos a hacer los productos. Todo el producto que se va acabando lo vamos activando de una vez, vamos poniendo al campo. El año pasado usamos 5 millones de litros. ¿Cuánto usaron el año pasado? 5 millones de litros entre lo que se le puso al suelo y en el avión. Todo producido aquí a un costo muy bajo. Es decir, esto lo puede hacer cualquier Juan Vainas, como dicen, ¿verdad? Bueno, don Romano, unas palabras para despedirnos desde su biofábrica. Una gran ilusión porque Costa Rica siga adelante. Que me copien, pero que copien bien, por favor. Porque yo eso se los digo siempre, si copian mal, desacreditan el programa, ¿verdad? Entonces, que copien bien. Nosotros estamos dispuestos a enseñarle a todo mundo cómo hacerlo bien, que a mí no me duele que los demás tengan el mismo o mayor éxito que el que hemos tenido nosotros. Es una sola Costa Rica, es de todos, y esa es mi gran ilusión, ¿verdad? Ver esto produciendo. Muchas gracias. Quiero, antes que usted me diga, Walter, yo quiero felicitar a don Romano y hacerle patente de parte del agropecuario que don Romano no ha cobrado nada por estos consejos valiosos que le dan. Todo lo hace muy buena voluntad y es un orgullo para nosotros colaborar. Bueno, como te dije en un principio, cuando estaba en un momento peligroso, me cayó la realización del cielo de que lo que yo tenía que hacer era ayudar al prójimo, porque esa era la manera de servir a Dios. Y entonces yo estoy cumpliendo ese precepto en todo lo que yo pueda, porque yo creo que Dios ha sido sumamente bueno conmigo, más de la cuenta, más de lo que debía de haber sido, me ha protegido y yo le debo eso a todos sus hijos. Entonces mi misión es ayudar al pueblo. No tengo por qué cobrar porque tengo suficiente para mí. Don Gonzalo, unas palabras usted para cerrar, usted nuestro invitado hoy. Gracias, no, para mí realmente muy agradecido con don Romano, que tan abiertamente nos ha recibido y nos ha mostrado absolutamente todo lo que está haciendo como productor. Para mí realmente es un abreojos y un ejemplo a seguir. No solo lo vamos a hacer, sino que también tratar de convertirnos en otros evangelizadores, misioneros de la obra,
para llevarlo a las áreas donde estamos trabajando y donde hay otros agricultores de menor porte que no tienen acceso a esta información y que con mucho gusto podríamos hacerlo de la misma forma que lo hace don Román. Gracias a ustedes también por invitarme a venir a conocer esto tan hermoso. Gracias. A mí Walter no me preocupa si son nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, son hijos de Dios todos. Pues vamos a seguir predicando con ese ejemplo, don Román. Muchas gracias. Y recuerde la palabra salud del suelo. Correcto. Porque Dios nos dio suelos buenos y nosotros los hemos hecho malos. Tenemos que recuperarlos. Así es. Muchas gracias. Bien.